Ayer muchos se conmovían por las imágenes de la familia real acompañando a la princesa Leonor, 17 años, en su ingreso a la Academia Militar de Zaragoza. Ayer mismo la joven vestía de pantalones blancos, zapatillas y una blusa suelta color azul, no llevaba ya consigo ningún otro accesorio. Más que un reloj reglamentario digital convencional, para evitar rastreos, y el pelo atado, un poco acercándose a lo que será su vida a partir de ahora. La princesa Leonor se despedía de su familia entre abrazos y cariño y se dirigía a convertirse en una más con sus compañeros en la Academia Militar. Claro que a partir de hoy ya comienza su estricto entrenamiento. En este momento hay 612 cadetes, de los que 140 son mujeres. Ella va a compartir habitación con otras internas. Normalmente hay entre 8 y 10 alumnos por habitación, aunque la capacidad es para 12. Existieron muchas especulaciones acerca del futuro de la futura reina y de si era necesario o no que estrictamente recibiera una educación militar. Fue ella misma quien indicó en su último discurso en los premios Princesa de Asturias que estaba muy emocionada y orgullosa del camino que estaba por seguir y que le rendiría siempre a su nación. Hoy ya se conocen las primeras imágenes de la joven vestida por completo con el uniforme militar. La princesa Leonor ya inicia su camino lejos de Zarzuela. La Casa Real ya publicó las primeras imágenes de la princesa Leonor con el nuevo uniforme. En unas fotografías aparece con el cabello correspondientemente atado, su gorra y el típico uniforme verde militar. Su semblante es serio a la hora de las formaciones, a pesar de que ha notado que las cámaras fotográficas estaban capturando ese momento. Tal parece que desde hoy comienzan los entrenamientos duros y ella deberá adaptarse lo más rápido posible. En las siguientes fotografías la princesa Leonor ya aparece adecuándose a las tareas junto a sus compañeros, tomando notas y hasta hablando con sus superiores. Recordemos que en la Academia Militar le darán un trato como a cualquier otro cadete y deberá adaptarse a las mismas condiciones de todos. Es un entrenamiento estricto y difícil, pero que ella ha aceptado voluntariamente a sabiendas que le dará conocimientos para ayudarla a ser reina en el futuro. La jornada habitual en la Academia Militar se inicia a las 6:30 horas con el toque de Diana. Después tiene lugar el desayuno. La hija del rey Felipe ya ha comenzado con esta rutina. También ha tomado clases, como bien se aprecia en las fotos, las cuales empiezan a las 7:45 incluyendo formación teórica y formación física. A las 14 horas se abre el comedor y es autoservicio, aunque se hace dividido en turnos y sectores. Nueva etapa. La princesa Leonor también tendrá tiempo de distenderse un poco. Los alumnos poseen un casino para cadetes, donde tienen zona de televisión, música y de cafetería. Una vez que se haga la jura de la bandera también tienen permiso de salir por las tardes, aunque normalmente no lo hacen por lo estricto y agotador del programa.